It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. Make it one for my baby, one more for the road. Had your job once. I was good at it. I know. What do you want? I want to ask you some questions. Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Me da mucho gusto verte, me da mucho gusto que la película ya la gente la va a poder ver. Gracias. Y algo que atrae mi atención de esta película en particular es que se ha hablado mucho, bueno, naturalmente la secuela tenía que tener a Harrison Ford en ella. Se ha hablado mucho de que Ryan Gosling, el papel fue escrito para él. ¿Cómo llegas tú a esta película y a este universo que pues ya estaba muy armado y han pasado tantos años? Yo llegué por a través de un proceso de audiciones. La verdad, no me preguntes porque emocionalmente yo estaba como tan en shock y tan excitada y tan también asustada, ¿no? Un poco nerviosa. Pero sí, eso fue tres audiciones lo primero de todas no era el material real de la película porque era todo muy secreto, pero a partir de la segunda y la tercera sí eran las escenas reales de la película, con lo cual era incluso más emocionante y así fue. Hablas precisamente de la secrecía y de los nervios y de la emoción. Sí. Creo que has dos de tus películas recientes de más alto perfil, Hands of Stone, War Dogs, están inspiradas en historias reales. Sí. Y siempre existe como esta presión de le estoy siendo fiel a la historia real. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo compararías con la presión de algo que no es una historia real, pero todo el mundo conoce, todo el mundo espera? Es mucha la presión, es inevitable no sentir ese peso en tus hombros, ¿no? Sobre todo Denis, que es el director. Pero sabes, siempre esta película, yo pienso que todas las personas involucradas la han hecho desde un punto de admiración y respeto hacia el trabajo que hizo Ridley Scott en la primera película. Y por supuesto queremos honrar ese universo, el concepto, el mensaje, las ideas, de lo que hablaba la primera película. Pero también, primero, para crear y para sentirte libre, creando, tienes que dejar eso a un lado también y disfrutar lo que estás haciendo. Y a pesar de ser una secuela, es una película totalmente independiente de la primera. Es una película con un guión original que por supuesto expande esa historia que tenemos desde 1982 más a fondo, y va más a fondo, ¿no? En todos estos, esto que estaba mencionando, el concepto. Pero no hace falta tampoco haber visto la primera película para entender esta o identificarte con la historia y los personajes. Claro. En ese sentido, bueno, el universo que habita Blade Runner, quienes lo conocemos, sabemos que tiene dos temas muy particulares, que es la persecución, y por otro lado también hay dilemas existenciales. Tú y bastante fuertes, ¿no? Creo que es algo que la ha hecho tan famosa en tanto tiempo. ¿Tú qué tan cercana estás precisamente a estos temas? ¿De qué forma tú como actriz abordas estos temas en este universo? La lucha por la identidad es algo bastante obvio y latente, ¿no? Hoy en día. Me preguntas por ser mujer y latina, ¿no? Sí, pues digo, creo que en muchos sentidos vivimos en un mundo tan dividido que puede ser por ser mujer, por ser latina. Sí, 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 es por eso es que, como tú decías, la película se ha convertido en algo tan icónico, ¿no? Porque fue casi una profecía de hacia dónde iría la sociedad en un futuro si seguíamos por ese camino. Y evidentemente hoy en día estamos, yo creo que un poco recogiendo los frutos de esa inconsciencia social y emocional, y
Y ese poder que le hemos cedido a la tecnología y a la ciencia y hemos casi que conectado más con lo que sea que estamos conectando que humanamente. Entonces yo creo que sí, el hecho de que la película sea sobre eso, la búsqueda de identidad, es una cosa que, con la que vivimos cada día. Y yo como mujer y como latina en este mundo de Hollywood o de arte en general, es una guerra diaria. Claro. Sobre todo mantener, no perder eso, no perder tu esencia y ser y abrirte un hueco en lo que quieres hacer siendo quien eres. Denis, el director, y Harrison Ford han dicho que era imposible decirle que no a la película, porque el guión era espectacular. Para los fans que están nerviosos, ¿qué encontraste tú en este guión que les puedas decir, anímense, hay que verla, hay que ir al cine a echarle un ojo? Precisamente eso, es lo potente que es la historia. Es una película que es un thriller de acción futurista, genial, pero es más que eso. No se puede olvidar que es una película de Denis Villeneuve, que es un cine de autor, es un director que no hay nada que le importe más a él que los personajes, es un director que hace un cine muy íntimo y muy, muy emotivo. Y la historia es así, yo pienso que es un... además es una historia que habla del futuro. A todos nos intriga el futuro. El futuro es algo que todos queremos saber, que nos promete, que nos amenaza de él, ¿sabes? Entonces yo pienso que en una película el guión lo es todo, la historia lo es todo. Y esta es... tiene personajes muy complejos. Y todos nos vamos a identificar con el mensaje que tiene la película. Genial. Muchas gracias, Ana. A ti. Mucha suerte, que estés bien. Gracias, gracias.